En Tonalá, Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, se reunió con pobladores de las zonas afectadas, quienes pidieron que se constatara el daño en sus habitaciones. El secretario de Educación Pública dio a damnificados por los sismos que les dijo, mejor dicho, que se trabajará lo más rápido posible en la reconstrucción, por lo que se avanza en el censo de escuelas y viviendas afectadas. Será entre el miércoles y el lunes próximo que se reanudarán las clases en Chiapas para continuar con los trabajos de evaluación de las escuelas y evitar riesgos, dijo. Nuño Mayer consideró que en los próximos días se tendrá el censo de escuelas afectadas en Chiapas y, de acuerdo con los reportes preliminares hasta hoy, casi 1,000 planteles tienen algún grado de afectación en todo el estado y 47 planteles presentan daños mayores. Asimismo, Nuño Mayer les informó que se promueve con agilidad los créditos del ISSSTE y del gobierno del estado como complemento en el programa de reconstrucción. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.